a dos amigas y esperamos que llegue el amigo a la mesa de diálogo. Saludo a Beatriz Aldaco, escritora y titular del Instituto Sonorense de Cultura y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Beatriz? Te saludo con mucho gusto también tú allá en la calurosa Sonora. Así es, Vicente, pues muchas gracias y sí que ha tupido el calor, eh. Este verdaderamente bastante eh, buenas tardes, buenas tardes a tu amplio auditorio y a los compañeros que nos van a acompañar en, la, en los comentarios. Claro que sí, vaya que se está haciendo calor en Sonora. Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, también miembro de esta familia sin censura y de estas mesas de diálogo en las que se habla con total libertad. Te saludo con mucho gusto, Elisa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a tu audiencia, a Beatriz y, y bueno, pues aquí ya puestos para discutir los temas. No sorprende que la oposición hable de una eh, reforma electoral muerta, porque los que están muertos pero de miedo son ellos, mi querida Beatriz Aldaco. ¿Cómo ves esta otra iniciativa que envía el presidente al Congreso y que me parece... Eh, será otra oportunidad para que la gente de a pie, el mexicano, la mexicana de a pie, eh, abra los ojos, se interese y se dé cuenta de quién es quién a la hora de decidir lo que le beneficia o lo perjudica al pueblo. Bueno, pues te puedo hablar eh, eh, y quiero hablar, eh, no soy especialista, tú sabes, en, en temas electorales. Eh, eh, a diferencia de, de, de Mario, este, mi eh, sonorense también, paisano, eh, a quien admiro y sigo. Pero mira, yo te puedo hablar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista biográfico inclusive, eh, de lo que significa para, para muchos mexicanos y mexicanas que crecimos eh, eh, sabiendo... Crecimos conociendo que había eh, que en México vivíamos un, un permanente, una permanente atmósfera de traición al pueblo, de fraudes electorales. Eh, uno desde niña escuchaba este, la compra de los votos, eh, el, el, el acarreo eh, a cambio, de, eh, a cambio de, de la torta o del, o del jugo. Eh, algunos quieren. Eh, comparar el acarreo que significaba, eh, lo que significaba el acarreo antes cuando eh, llevaban a la gente a las urnas a votar, pero a cambio, de manera muy clientelista, a cambio de algo, con los raites que hubo que dar a mucha gente en estas últimas elecciones, porque las casillas les quedaban a kilómetros de distancia y la gente humilde, la gente pobre, no tiene manera de moverse. Y lo único que se hacía era trasladar a las personas, eh, pero eso no signific significó en ningún momento compra de votos. Bueno, yo lo veo como una aplanadora completamente. Este, para mí eh, estos días son días históricos, eh, cuando uno crece teniendo, como decía al principio, una conciencia de la injusticia que significaba tener representantes. Eh, supuestamente populares, pero que no representaban al pueblo. Y ve que cristalizadas las aspiraciones eh, en esta ley, eh, sé que todas las leyes son perfectibles, no quiero decir que esta sea perfecta, Habla, habrá que ver las le leyes reglamentarias, todo lo que implica, eh, pero eh, creo que sí eh, reúne... Eh, eh, la cristalización de, de, de deseos de muchos mexicanos y mexicanas de mucho tiempo. Creo, eh, algo muy importante, Vicente, creo yo que va a ser muy, que va a ser definitivo eh, la parte didáctica, la parte pedagógica, porque muchos y muchas eh, tenemos que ponernos a estudiar y a entender el significado de estos cambios, porque se le identifica con, con, por ejemplo, con la votación. Este, con el sistema electoral estadounidense, porque de repente se habla de, de que se identifica con, con sistemas electorales de países de izquierda. Eh, tenemos que ver el significado de que 200 representantes o antirepresentantes ya no van a estar, ya no van a estar, eh, este, no va a tener presencia en el Congreso. Pero fíjate, algo eh, que, que me llama mucho la atención, eh, en los años recientes y en la actualidad... Eh, los persona personajes más nocivos para la democracia mexicana, algunos de los personajes más nocivos para la democracia mexicana eh, son plur diputados plurinominales, por ejemplo, Mariana Gómez del Campo es una de ellas, aquí apunte los nombres, Monreal, Kenia, Dante Delgado, Mancera, Xochil Gálvez, Osorio Chong, Krill, Moreira, Alito, o sea, todos ellos, eh, eh, qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia que quienes... Han, han sido protagónicos en estos intentos de frenar el cambio, la transformación en México, precisamente son diputados plurinominales. Bueno, pues puedo decirte que esto, eh, esta novedad alienta, esa novedad viene a redondear eh, eh, y en muy buen momento, creo, eh, la, la transformación en México, aunado a, 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 por supuesto, la reforma eléctrica que acaba de pasar, eh, y que si no pasó, no pasa nada, porque tenemos a la ley de energía que respalda eh, eh, la soberanía mexicana. Entonces, vamos muy bien y realmente sí, este, me siento muy desde el punto de vista biográfico, personal, histórico, como mexicana que creció con, con todo este lastre de, de, de deficiencias y de traiciones, me siento muy pues muy contenta, la verdad. ¿no? Muy representada, eh, Beatriz. Eh, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, advierte a los diputados de oposición que la gente los está viendo más que nunca. Yo he insistido durante todo el día. Elisa, que si fue histórica la audiencia, la gente que estaba al pendiente de la reforma eléctrica, nos vamos a llevar una sorpresa con el tema de la reforma electoral. Por lo que han hecho o dejado de hacer, lo que han significado personajes como Ciro, como Lorenzo, la gente está muy al pendiente por los plurinominales eh, personajes que han abusado de, de los puestos, como lo mencionaba Beatriz. El presidente creo que no exagera con la advertencia a los legisladores de oposición, Elisa. Sí, Vicente, en definitiva yo creo que hay una cosa que, que recordaremos y que hay que agradecer en este momento, que gracias a, a este cambio eh, que hubo a partir del 2018 en este país, eh, se incrementó de manera muy notable la politización de, de la gente, ¿no? la politización de la población. Yo, contrario a lo que el discurso de la oposición alega de la polarización y todo esto, eh, yo, yo creo que lo que pasa es que no, no quieren entender que... Que más que una polarización eh, como la, la quieren presentar, ¿no? Como una cosa mala y como algo eh, negativo, y, y siempre contraponiendo con, o, o poniendo como ejemplos más bien eh, otros países, no sé, tipo Venezuela y estas cosas, eh, lo que no toleran precisamente es que hoy por hoy la gente de abajo, la gente de a pie, eh, los ciudadanos que normalmente y tradicionalmente e históricamente se les estaba negada, digamos, la, el reconocimiento de su participación y de su capacidad de incidir. Pues ahora ya no, toda esta gente está despertando, una más, otra menos, pero ahí va. Y, y una cosa que, como te digo, te, vamos a tener que agradecer a, a este gobierno y a este presidente es, es precisamente... Eh, la politización que, que ha generado ¿no? y cuando digo eh, la politización que ha generado me refiero en concreto a la labor pedagógica que hace todos los días, que no es lo único ¿no? pero que es algo muy 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 particular y muy especial y muy eh, eh, único pues o sea yo no conozco un ejemplo en otra parte del mundo eh, actualmente en el que un líder de la talla eh, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, hable todos los días, pero, pero hable justamente con este sentido de, de hacer que la gente entienda. Entonces, el lenguaje que usa todo esto, y claro, claro, esto se traduce en el hecho de que hoy por hoy lo que tú estás comentando, eh, fue altísima la, la audiencia que hubo hace unos días eh, durante la votación eh, para la reforma eléctrica. Fue, fue histórica, me atrevo a decirlo, no tengo los datos en específico, pero me atrevo a decir que fue histórica, o sea, muchísima gente estaba viendo el canal del Congreso, un domingo, por cierto, que los domingos la gente, pues normalmente lo usa para descansar, para hacer su mandado, para estar con la familia, muchas cosas, y bueno, todo el día estuvo ahí eh, la gente pegada ¿no? al, al canal del Congreso y a otras vías, eh, como este canal y otros tantos, pues que estuvieron transmitiendo esto. Y, y otra cosa que, que a mí me parece importante resaltar, que, que va un poco de la mano con esto, es también la muy alta participación que hubo en la consulta por la revocación del mandato. No se nos olvide que lograr una participación de prácticamente 17-18% del padrón electoral no es nada desdeñable. No quiero entrar ahora al, al, al tema de cómo se votó, pero el, el punto es que... Si eso no nos indica que la gente está interesadísima en participar, y peor para quienes llaman a no participar, ¿eh? peor para quienes llaman a hacerle el vacío a estos ejercicios y a otras tantas cosas más, peor para ellos, porque lo que está sucediendo, y creo que va a suceder, es que este proceso ya no, ya no hay vuelta atrás, es irreversible. O sea, la politización es algo que difícilmente se va a perder, y qué bueno, qué mejor. Bueno, ¿qué les parece si para continuar el diálogo, porque sé que tienes también que correr algunos compromisos, querida Beatriz Aldaco, eh, vemos y escuchamos, mencionabas tú, tú eres la culpable, Beatriz Aldaco, mencionabas a Mariana Gómez del Campo, a la sobrina de Calderón y de Margarita Zavala, la plurinominal diputada del PAN, eh, se subió a tribuna hoy y esto es parte de lo que dijo para que vean el nivel que, que se está ya manejando en la oposición, que lo exhibimos seguido aquí en Sin Censura, pero es importante rumbo a este otro debate histórico por la reforma electoral. Ordinario. Les debiera dar vergüenza lo que han venido haciendo en los últimos meses en este Parlamento. Ustedes... Se han convertido en levantadedos del presidente de la República. Ustedes, el día de hoy, fueron capaces de acompañar al presidente, porque el presidente es tan democrático que convoca solamente en el Palacio Nacional a los que votaron a favor de su nociva, regresiva, vulgar reforma eléctrica que solo beneficiaba a don Manuel Bartlett, que solo beneficiaba a su círculo más íntimo, pero ustedes, ustedes lo han solapado. Ustedes esta mañana demostraron que están arrodillados y eso les duele, eso les duele porque en el fondo... Y me lo han compartido muchos de sus compañeros y de sus compañeras. Les da pena, no les queda de otra. ¿Por qué? Porque está a la vuelta de la esquina el 2024 y ustedes saben, ustedes saben que si se portan mal con el Mesías, con el inquilino de Palacio, no les va a tocar. Tienen que estar a sus órdenes para que verdaderamente les pueda dar sus obras, sus migajas. Yo quiero decirles que es increíble que aquí la mayoría de Morena y sus aliados se hayan dedicado a tratar, porque solamente trataron de repartir dinero previo a la reforma eléctrica de repartir embajadas, de repartir lo que estaba a su alcance. Y créanme, créanme que eso se llama... Bueno, eh, Mariana Gómez del Campo llama Mesías, inquilino de Palacio, a los legisladores les llama levantadedos, pero ella es la que anda poniendo o, 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 o interponiendo denuncias por una campaña de odio de Morena y del presidente por llamar los traidores a la patria pues preparémonos a mucho de esto, mi querida Beatriz Aldaco Sí, mira, lo, eh, no tiene comparación porque lo de como lo hemos, vimos el, lo hemos visto esos días y lo comentamos el programa pasado, este lo de traición a la patria no tiene discusión, es algo, es una descripción eh, no es un insulto es una descripción de una actitud de una posición de una serie de legisladores que, que este, a quienes no les importa la soberanía, que prefieren que el país sea repartido, como ella está hablando de repartición, bueno, que el país siga siendo repartido, como lo fue durante muchos años, eh, eh, a, a empresas particulares, a, a negocios eh, personales, a empresas extranjeras. Eh, esa es la, la, realmente la peor repartición. Entonces... Eh, una cosa es describir, eh, eh, es, y creo que tú en un tweet pusiste una frase que representa en, mucha, en buena medida lo que quiero decir. Eh, si tú votas por, por una propuesta, si tú votas por una iniciativa o estás en contra de una iniciativa y se te describe eh, en función de lo que tú realizaste, de lo que tú ejerciste, ejerc, eh, ejerciste eh, dando tu voto te sientes orgulloso, lo defiendes, no te da vergüenza, y lo comentábamos la vez pasada, les da vergüenza, les da vergüenza que los llamen traidores a la patria cuando lo podemos comprobar en la, en la, en la, en la misma constitución. Eh, ahora, ella regresa, regresa, y, y también son muy poco originales, ¿no?, en sus insultos porque regresa a utilizar eh, los mismos motes de hace ya bastante tiempo, desde las elecciones de 2012, 2006, no pueden acuñar nuevos términos. Este, eh, el Mesías, pues tú sabes de dónde viene lo de Mesías Tropical, de qué, eh, revi en qué revista se publicó aquel nefasto texto eh, eh, que hablaba sobre López Obrador. Mm, eh, lo de inquilino de palacio, ¿no? Como si realmente hablo, viviera en el palacio. Entonces, ellos, eh, eh, lo que. Lo que es, Brota de las entrañas y de la furia de, 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 de Mariana Gómez del Campo y de otros de sus aliados y secuaces en la, en la Cámara es precisamente este el insulto eh, ante la falta de argumentos lo que hemos lo que comentamos siempre lo que siempre eh, y se recurre a la burla al insulto eh, 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 quiero eh, me tengo que ir en unos minutos pero Quiero mencionar algo que me parece muy importante. A mí me, me, me gusta mucho el nombre, el nuevo nombre que se propone para el antiguo INE y el antiguo IFE, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. O sea, se está llevando al mismo, a, 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 a la nominación de, de la nueva estructura de, de, para regular las elecciones en México, se está llevando tanto la democracia... Eh, Directa la, la democracia eh, representativa que ya existe en México, como la democracia participativa, al poner elecciones, que son las elecciones que dicta la Constitución, que se tienen que hacer cada determinado tiempo en, en los niveles de, de gobierno, en los dis distintos niveles de gobierno, pero también está institucionalizando y poniendo en la ley las, ya las consultas. Este instituto. De aquí en adelante eh, se hará cargo no solo de las elecciones, sino de fomentar, promover, regular, revisar las, eh, los instrumentos de la, de la democracia participativa como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito. Entonces se abre una nueva eh, etapa política y electoral en México con esta nueva eh, nominación que obliga al instituto a realizar este tipo de ejercicios que acabamos de vivir con... Con la consulta popular y con la, con la, la revocación de mandato del, del, del presidente. Entonces, eh, creo que son momentos históricos de este año, de este 2022 que estamos viviendo, eh, con lo que ocurrió con la reforma energética y cómo finalmente el litio sigue siendo, este, por supuesto, propiedad de la nación, a pesar de, la, de, de los eh, partidos en contra de la soberanía nacional y cómo eh, estamos ya abordando este tema de la, de la, de la reforma electoral tan, pues, tan clamada y tan añorada y tan soñada por, por muchos mexicanos durante muchísimo tiempo Querida eh, Beatriz, sé que tienes que correr a un evento, me quedo con Elisa, eh, con mucho cariño te mando un abrazo, ¿por qué nos cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Con mucho gusto eh, eh, tengo mi Facebook muy activo, es Beatriz Aldaco eh, así me encuentran, es un, un muro eh, libre, eh, hay bastantes discusiones interesantes. Eh, y también ahora próximamente en la nueva revista Sentido Común eh, se va a publicar la, la, mi columna suave matria en la revista Sentido Común que dirige eh, Fabricio Mejía y donde están un grupo muy destacado de, 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 de participantes en el... En el en el, en el consejo editorial de esta revista, eh, como Lorenzo Meyer, Elena Naponatosca, Pedro Miguel, en fin, eh, eh, gente muy comprometida, sobre todo con la cuarta transformación, y la página se llama www.sentidocomunmx.com. Así, así, este, así, así la pueden encontrar en, en internet. Y pues mucho gusto este, de estar en tu programa, Vicente. La próxima me quedaré hasta el final. Eh, gran gusto, gusto también de escuchar a Elisa, eh, con quien coincido en, en lo que ha dicho, en lo que ha comentado, y un abrazo muy fuerte también a tu auditorio y a tu muy amable siempre equipo de, de trabajo de colaboradores de Sin Censura. Gracias, Beatriz Aldaco. Te mandamos un abrazo. Cuídate mucho y éxito en tus eventos, en tus eh, eh, responsabilidades como titular del Instituto Sonorense de Cultura. Querida Elisa, pues eh, creo que va, nos va a dar mucho eh, esta reforma electoral para el debate, ¿no? Por lo que significa, por los intereses que toca, por, eh, bueno, no vamos muy lejos empezando con si desaparecen los plurinominales o no desaparecen los plurinominales. Lo importante, diría Lina Duarte hace unos minutos aquí en la anterior mesa de diálogo, es que la gente está interesada, que la gente está avispada. Esto también es histórico, Elisa, en momentos en que hay, y lo leía en, en, en un tuit tuyo hace una hora, que muchos de estos políticos eh, actúan con frivolidad, andan en pasarelas y, y de todos los colores y de todos los sabores. Lo mismo veía en la pasarela de Adela Micha a Sergio Gutiérrez Luna, el morenista, diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que a la alcaldesa en Cuautemoc Sandra Cuevas, gracias a Jaime Reyes por los 50 dólares de Superchat que nos envía, que lo mismo veía Miguel Ángel Osorio Chong a, a Claudia Ruiz Massieu, a Miguel Ángel Mancera y son muchos de estos los que van a, a debatirnos ¿O van a debatir para, para el pueblo de México estos temas relevantes? Eh, eso también lo está viendo la gente, Elisa. Eh, lo que decíamos, o sea, hace rato me preguntabas un poco lo mismo. La gente está muy, muy atenta. Y esta politización que, de la que hablaba yo hace rato y, 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 y es parte de lo mismo. O sea, afortunadamente hoy tenemos redes sociales y, y, y la información corre muy rápido y nos enteramos de manera muy veloz de lo que está sucediendo. Entonces, pues bueno, si, si hay políticos que hoy por hoy les gusta y, y, y les parece aceptable compartir espacios con, con gente pues, que, que le ha hecho tanto daño a este país, pues bueno, muy su, muy su gusto y muy su responsabilidad, pero también es un hecho que la gente ya no nos chupamos el dedo. Ni, ni dejamos de, de darnos cuenta, ni dejamos de señalarlo. Eh, fíjate que a mí, ahora que, que comentabas esto, me parece que coincido totalmente con lo que mencionas que dijo Alina, que lo, lo que a mí me parece más importante es que, digo, yo, por ejemplo, no soy especialista en política electoral, entonces no puedo, la verdad, entrar en los detalles hoy mismo porque me falta analizar y estudiar mejor lo que se presentó y, bueno, lo que se anunció más bien. Pero lo que es un hecho es que, como dices, nos va eh, a dar para mucho en la discusión. Y, y qué bueno, qué mejor, qué maravilla que estemos enterados. O sea, eh, independientemente, no digo que no sean importantes tomar en cuenta lo que dice la oposición, eh, a mí me parece que en general lo que hemos visto y lo que hemos eh, visto en este caso y, a, y antes en, en otros temas. Son críticas muy vacías. O sea, la, la oposición, ya sabemos, no tiene argumento, no tiene propuesta, no tiene proyecto. Y bueno, lo único que le queda es recurrir al insulto. Pero que un, una, un tema eh, como la iniciativa de reforma constitucional en materia de democracia y cuestiones electorales se discuta y sea de interés de la gente, me parece un gran avance en un país en el que históricamente nuestra democracia pues eh, le costó mucho consolidarse y, y está apenas y, y, y Elisa aparte más allá de los detalles de la misma iniciativa las discusiones que surgen alrededor por ejemplo hoy dos el presidente dijo que tristemente México es el país con más fraudes electorales en el mundo está para el debate pero también está para el análisis y luego confirmó o, o retomó los dichos de los de que el mismísimo Enrique Peña Nieto había ordenado lo de los moches para Ricardo Anaya para la aprobación de la reforma energética en el 2013. Y si bien eso en particular no es necesariamente electoral, pues recae en eh, eh, los personajes que son, eh, que llegan a la Cámara de Diputados o al Senado, que deben de ser... Los, los, los más idóneos, los más honestos, los más transparentes. En fin, yo veo muchas posibilidades, muchos temas en torno pues, a esto de la reforma electoral, como nos pasó también con la reforma eléctrica. Sí, sí, totalmente. Fíjate que esto que mencionas, eh, que como dices, no es directamente eh, una cuestión que se relacione eh, con la iniciativa de reforma en materia democrática. Pero este tema que, que mencionas de que AMLO confirmó eh, que Lozoya habría eh, dicho que Enrique Peña Nieto le ordenó eh, pagar el soborno a, a Ricardo Anaya, ¿no? Pero no olvidemos, ¿para qué fue ese soborno? Fue para votar la reforma energética de 2013. Entonces, ¿qué, qué significa esto? Para mí es la comprobación... ¿no? De, de, de un grado de simulación muy alto que había precisamente en, en el régimen anterior. Y cuando digo simulaciones, me refiero a simulación también en, en los más altos pues, eh, órganos de decisión de este país, como el Congreso. ¿Por qué? Porque, bueno, esta gente no votaba por convicción, digo. Ricardo Naya, muy probablemente en términos ideológicos, el PAN hubiera propuesto una reforma igual o. o, o o peor que la que propuso Peña Nieto en 2013. Pero lo que aquí me interesa resaltar es que todo lo acabaron reduciendo a un negocio, a moches. ¿A qué me das que te doy? Y que no, no era, para nada tenía que ver con el interés eh, público, no tenía que ver con el interés del país, no tenía que ver con el interés de la nación, tenía que ver con sus propios intereses. y y, y, y bueno. A, ahora esto me hace pensar también en la eh, quiero hacer este, este salto pero van a ver por qué. porque en esta votación que tuvimos hace unos días en el congreso para ver si se aprobaba la reforma eléctrica que eh, bueno no se consiguieron la, las dos terceras partes para alcanzar la mayoría calificada y que se pudiera aprobar esto eh, quiero resaltar la diferencia la diferencia entre, ahora sí que nosotros y ellos, es que nosotros sí eh, creo que con esto se está recuperando, digamos, un grado, poco a poco se está reconstruyendo la dignidad de la política. Y cuando digo la dignidad de la política me refiero al hecho de que, pues sí, eh, lo intentamos, no se logró ese, ese número que se necesitaba, pero no tuvimos que recurrir a hechos indignos, como pagar moches, eh, aceptar negociaciones indecibles, sabemos perder cosa que ellos no saben hacer. Porque en realidad, lo, lo, el presidente mismo lo dijo, a ver, ellos, nosotros estábamos blindados porque de algún modo sabíamos que podía suceder eso, pero lo significativo del hecho de decir, pues de acuerdo, no la ganamos en esta ocasión, pero eh, en contraste con ellos que no participan y no se animan. Y no compiten si no tienen garantizado el triunfo. Y si no lo tienen garantizado, pues ven cómo y andan comprando y andan repartiendo moches. Entonces, me parece que sí es muy importante y sí se relaciona, sí se acaba por relacionar con lo que vamos a ver y las discusiones que se van a dar eh, por esta iniciativa de reforma en materia de democracia, pues porque justo de lo que se trata también es de darle o re, re, devolverle un poco de dignidad. A la, a la función política. ¿no? Eh, yo no puedo admitir que digan eh, la, las voces de la oposición: ¡ay, se quiere destruir a Línea, hay que defenderlo! No entiendo cómo se puede defender un organismo que en los últimos años fue producto única y exclusivamente de este pacto entre el PRI y el PAN, simple y sencillamente para repartirse los espacios de poder y que no pudo ser eh, garante de que se llevaran a cabo de, eh, elecciones democráticas, libres eh, y en buenas condiciones. A pesar del INE en el 2018 fue que se logró esto, no gracias al INE y eso no hay que olvidarlo. Querida eh, Elisa, como siempre, es un placer compartir las cámaras y los videos aquí en las mesas de diálogo contigo. ¿Por qué no cerramos pidiéndole a la gente que te siga en redes sociales sobre todo porque en estos días vamos a estar todos muy activos sí claro que sí Vicente no el placer es mío y el agradecida soy yo de compartir contigo con tu audiencia con esta linda familia de sin censura y bueno yo ahí me pueden encontrar en el Twitter que es donde normalmente doy un poco de lata ahí abajito pueden ver eh, mi, mi nombre de usuario que es t a 13 n Tanit y pues me va a dar mucho gusto verlos por ahí Claro que sí. Te mando un abrazo, Elisa Godínez. Estamos Igual. al pendiente. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí. Igual. Hasta luego. Déjeme eh, en la recta final eh, saludar a Rodrigo Benedict. Rodrigo Benedict, eh, eh, quien ya está listo para hablar sin censura, economista experto en temas energéticos, quien también eh, puede darnos eh, sus opiniones siempre interesantes sobre un día bastante cargado de información. De hecho, le adelanto que algunas cosas se nos han quedado en el tintero, como eh, este esta reconciliación de Gabriel Cuadri con una de las diputadas trans en la Cámara de Diputados, eh, lo vamos a abordar mañana en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Rodrigo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Contrario, Vicente, muchas gracias por el espacio como siempre y lo rico que son estas conversaciones. Oye, Rodrigo, ¿cómo ves a, al presidente, cómo ves a, a, al, al, al primer mandatario que recibe, a pesar incluso de que no se aprobó la reforma eléctrica, recibe a los legisladores y legisladoras que defendieron la reforma eléctrica en Palacio Nacional el mismo día? que envía su reforma electoral. Bueno, ha sido un día pesado eh, para, para una oposición que no da una, pero también un día muy rico en declaraciones y, y en temas, ¿no? No, sin duda. Creo que ya existe en este momento una narrativa mucho más radical, en el sentido que el mismo presidente anunciaba cuando tomó... No cuando tomó oposición, sino cuando fue el cierre de la campaña en el Estadio Azteca, que recordamos como el AMLOFEST, que decía que su gobierno iba a ser radical y que radical venía de raíz. Y que recuperar la raíz venía, pues, eh, en parte de su programa, como pues, retomar la democracia, ya no sólo como un hecho procedimental, que es esta escuela que nos vendieron durante mucho tiempo. Eh, es decir, con eh, la democracia como un mero procedimiento en donde va el, el ciudadano, deposita su voto y luego ni siquiera hay una correlación eh, o formas de que el ciudadano se defienda ante las falsedades de lo que le prometieron en campaña, el programa que le, que le pronunció su candidato al cual votó y tal vez ganó contra la realidad de lo que está haciendo. Y eso pasó eh, pues nada más y nada menos que por ejemplo con el PRD y el Pacto por México en 2012, mientras el presidente López Obrador hizo una campaña de fuerte contraste como ha sido su historia de vida contra el neoliberalismo, contra los privilegios. Y contra los contubernios de una clase política con la oligarquía económica de México. Apenas eh, se dieron los resultados como ganadora Enrique Peña Nieto, el PRD se fue a pactar con él para hacer el pacto con México. Y bueno, entendíamos, porque así pues, pasó del régimen de transición democrática, que, donde veníamos de, de un PRI que ganaba todas las elecciones. Y que en un momento fue necesario, eh, digamos que, separar quién organizaba las elecciones desde de, de el gobierno como tal, con esta lógica antiporfirista de gana quien cuenta los votos, que decía el general Porfirio Díaz. Este, a decir, bueno, vamos a ciudadanizar. Eh, eh, y la verdad es que el primer INE, el que encabezó. Eh, José Waldenberg, pues eh, era un INE interesante en donde en los partidos se pusieron de acuerdo en poner perfiles ciertamente ciudadanos, y después de ahí lo que, en lo que se convirtió el INE fue en un órgano más donde las cuotas y cotas de poder se reflejaban, pues sin duda, ¿no? Y había alguno o dos. Eh, excepciones de consejeros electorales que, se, que le lavaban la cara al instituto y que pues son pues eh, unas excepciones como tal, pero después veíamos ir y venir como puerta giratoria sin ninguna duda eh, a consejeros que luego terminaban siendo senadores de partidos, diputados, este... Pues recordemos a Molina Casitas, al difunto Alberto Luján Perdón a este Lujambio que terminó siendo senador eh, y de otros partidos también incluso eh, más gente del PRD del PRI que fueron consejeros y después terminaron siendo eh, teniendo cargos públicos y el presidente López Obrador con esta reforma que que propone eh, ciertamente es radical y es radical porque regresa a la raíz y la raíz es la Constitución que dice que la democracia, más allá de un sistema, es un modo de vida donde el ciudadano y las personas tienen en todo, todo el momento, la capacidad de decidir sobre pues su libre desarrollo, eh, tanto de personalidad como hacerse de, de derechos, ¿no? Eh, y de ahí viene, yo creo que, 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 que la reforma del presidente eh, y la y, y, el, y el acto que dio hoy con los representantes populares que, pues que ciertamente son mayoría y que representan a una gran cantidad del pueblo de México. Claro, por cierto, hoy ese encuentro entre legisladores y legisladoras con el presidente Andrés Manuel López Obrador sirvió para que el presidente confirmara que gana perdiendo en el anterior debate, en la anterior reforma, la energética. De hecho, estaba leyendo tu columna que publicas en el Washington Post y, y tú lo desmenuzas muy bien. Yo lo dije por, pues por, por una frase que me gustó, que ganaba perdiendo. Y hoy el presidente dice, pues qué asesores tan, tan poco vivos tienen en la oposición porque estábamos dándoles el cuarenta y tantos por ciento a los privados y ahora con la forma en que declaró constitucional la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal de Electricidad, podría llegar a tener el control del 90 por ciento de la, la, la distribución de la electricidad. Eh, corrígeme si estoy equivocado con esto que dijo el presidente y, 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 y abunda, por favor, si me permites pedírtelo, Rodrigo, sobre esto que escribes en el Washington Post, que seguramente no agrada a muchos eh, en esa oposición totalmente derrotada. Bueno, eh, yo lo que decía ahí en esa columna es que íbamos por cuatro cosas o en la reforma constitucional, ¿no? Que es, la transición energética, que era muy importante, cancelar los contratos legados abusivos del régimen pasado, eh, la nacionalización de litio para toda su cadena de valor que pasara ya a manos de la nación. Y por último, pues recomponer la CFE eh, en términos de, pues pasarla de, de ser una de empresa productiva del Estado a un organismo que fuera ya viable y que controlara el sistema. El sistema eléctrico nacional, como tal, ¿no? De todas esas cosas, nos pues pasaron cosas bien importantes, ¿no? Eh, la, lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia y desechar la acción de, 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 inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad, perdón, de desestimarla, eh, lo que ocurre con eso es que se fe para empezar y la cree, pues ya tienen en este momento. Eh, pues vía libre para empezar a hacer lo que la, le, la LIE, que es la ley vigente y que, y que pues no es inconstitucional, eh, pues les da. Y les da la oportunidad, primero, pues de revisar todos los contratos de regímenes anteriores, legados, abusivos, eh, de subir las tarifas a las famosas sociedades de autoabasto que pagan eh, 70% menos de lo que, paga, lo que debería de pagar un generador normal. Eh, pues el litio pasa ahora sí a ser, digamos que, una propiedad de la nación ya regulada en ley secundaria, ya diciendo que va a ser un organismo público del Estado, es decir, ya, ya ni siquiera es el, el enunciado que venía en la reforma constitucional, sino ya el cómo se va a hacer. Y la verdad es que poner en la constitución que los privados tenían derecho hasta el 46% del mercado nacional, que es un mercado enorme, es el mercado más grande de América Latina. Eh, y bueno, es de los mercados seccionados, que Estados Unidos se divide en cuatro, es más grande que cualquiera de esos mercados. Este, imagínate que te lo estaban poniendo en la constitución, que, que ese era tu, tu pedazo de pastel y lo rechazaste. Entonces ahora con la opción de que la CFE pues, ya no tenga que ir a comprar en subastas eh, de energías renovables y gastar más de lo que debía, porque lo que pasaba ahí era algo que, pues, que, que hemos contado mucho en muchos espacios, pero que luego no termina de quedar claro. Es decir, la CFE estaba obligada por ley, por la reforma del, del 2013. Ahí las subastas de largo y mediano plazo, las de mediano plazo no se hicieron, pero se hicieron tres subastas de largo plazo. Estas subastas, no creas que es que ya hay generadores con energía ahí disponible para dártela. Estas subastas eran solo para centrales de energías de fuentes renovables y ellos ofrecían a cierto costo su electricidad. Tú decías, se hacía ahí una, un cálculo matemático, lo hacía el SENACE, se ponían diferentes este, parámetros y decía, bueno, el ganador es esta central. Esa central no estaba construida, esa central se tenía que construir y se iba a construir a partir de que se firmaba el contrato de la subasta de largo plazo a 15 años para venta de electricidad a la CFE. Entonces, es decir, se va a hacer... Se iban a construir estas, estas centrales renovables con el dinero que le iba a pagar CFE, pero tenía una cantidad anual que tenían que entregar de energía a estas centrales. Si estas no tenían un, una fecha o una hora en específico de cuándo tenían que entregar esta electricidad, entonces, si de repente, porque no había suficiente viento, o las centrales fotovoltaicas no producían suficiente por eh, pérdida ya sea de calentamiento, no había demasiado sol o, o había demasiado sol porque pueden ocurrir cualquiera de esas dos cosas y no te entregaban electricidad porque son variables e intermitentes. CFE, que es el encargado de entregarle a 50 millones de hogares o más de 50 millones de hogares electricidad, tenía que voltearse y comprar el respaldo. A algún otro generador para entregárselo a los usuarios. Con lo que pasa en la LIE es que ahora pues, todos los que participan en el sistema sean quienes asuman sus propios costos. Y ya la LIE, así como está a partir de, la, de, de que la Suprema Corte de Justicia la dejó en este momento firme, lo que le dice es: los contratos, estos, las de subasta, van a pasar a ser, o los legados también que venían con los productores independientes de energía, pasan a ser, les llaman, es un término medio técnico, un contrato de cobertura con entrega física de energía. Eso quiere decir que yo hago un contrato contigo para que me entregues en tanto tiempo electricidad, pero además que la entrega física sea en... Tiempo, es decir, en tal día y en tal hora. Si tú no cumples con eso, tu central renovable a la que te compré energía, vas a tener que ir con otro generador y comprarle tú y pagarle tú, como debería haber sido desde el inicio, esa electricidad y dármela. No darme dinero, darme la electricidad para que yo se la pueda entregar a los hogares mexicanos. Eso es importantísimo. Eso es una de las cosas eh, que, que estaban dañando fuertemente las finanzas de la CFE. Pero además, la CFE, en suministro básico, que es esta que entrega a los hogares, eh, solo estaba permitida comprarle, ya sea a los legados que venían, decía, a los productores independientes de energía que vienen desde el 92, o, según el nuevo régimen de Peña Nieto, en estas subastas de largo plazo. Pero CFE entonces ahora que puede hacer? Pues puede comprarse a sí mismo. O sea, CFE puede voltear con sus propias centrales de generación y firmar este tipo de contratos de cobertura con entrega física de energía. Y decir, bueno, pues ahora me voy a integrar por lo menos en esa, en esa línea, eh, que es que yo genero, yo transmito la energía, la distribuyo y te la entrego. Eh, a ti hogar mexicano y eso reduce costos eso reduce costos porque ya no hay intermediarios que le vayan subiendo su cachito de ganancia a cada parte de la industria como sucede en cualquier otra parte no si no compra este queso o yogurt, pues el que tiene la vaca el que tiene la leche el que transportó luego hizo el queso y el que te lo vendió en el abarrote final pues cada uno se va ganando su pedacito de utilidad, que lo cual está bien, así funciona la economía, pues, ¿no? Pero pues en la energía si tú puedes estar completamente integrada y puedes generar, transmitir, distribuir y venderle al consumidor final, te abarata los costos y eso está demostrado eh, por gente muy seria en la academia de estas universidades que les gusta mucho. A la oposición y a los neoliberales mencionar. Entonces, eh, esa, ese tipo de cosas son las que se pueden hacer, aún sin la reforma constitucional eh, aprobada. De hecho, pues, como bien decías tú hace rato, mi buen Vicente, pues ahora pode podemos producir ya de inmediato pues más de lo que. La constitución decía que le teníamos que otorgar a los privados, ¿no? Porque entre lo que les revisamos, por ejemplo, esta famosa planta de Iberdrola en Nuevo León, que se llama Dulces Nombres. Esa planta de Iberdrola, es que las historias ilustran más que cualquier otra cosa. Esa planta de Iberdrola es uno de los productores independientes de energía, si no es que el primer productor independiente de energía. Esa planta de Iberdrola la contrató CFE para para que le vendiera en exclusiva electricidad a, a, la, a CFE y CFE le pudiera entregar a los hogares del norte eh, pues esa energía eléctrica. Ahí con, una, con un vericueto legal, una, una maroma, por así decirlo, se inventaron unos excedentes que ellos invirtieron y decían, a ver, si yo tengo un contrato de exclusividad de venta de energía por tanta... A ti se fe, y soy un productor independiente de energía. Pero también, como ahora tengo excedentes, puedo constituirme como una sociedad de autoabastecimiento con otras empresas que generen aquí en el norte, que prácticamente es pues, Grupo Monterrey y la oligarquía de empresas norteñas que conocemos, que es este. Pues, ahí, ahí están los. Lo, eh, eh, el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, están desde cementeras, paneras embotelladoras de, de o sea, refresqueras, tiendas de autoservicio, el minoreo eh, cementeras que fue esta, esta factura que presentaron en el pleno durante la discusión de la reforma energética, entonces esa planta de Iberdrola que se pagó con el dinero de CFE porque se hizo un contrato con ellos para que nos vendiera. O sea, no vinieron a, a, a arriesgar su capital, o sea, se les hizo un contrato de largo plazo por 25 años, ellos pidieron dinero prestado, se instalaron, nos vinieron la energía que quisieron y luego se crearon unos excedentes y con esos excedentes vendían además energía a cementeras, a refresqueras, a panificadoras, pagando, porque las sociedades de autoabasto pagan 70% menos de lo que pagaba la misma CFE por la entrega de energía de esa misma planta. O sea, date cuenta de la, de la, del robo en despoblado que era esa cosa. Bueno, por eso digo que las historias... Eh, Llegan a ser más ilustrativas que los términos técnicos, y eso es lo que permite la LIE terminar. Para empezar, esa planta no se va a despachar, ya termina su contrato, terminó su contrato de 25 años, y además se, se la cree en este momento, la está investigando para multarla porque vendió, revendió y enajenó energía a empresas terceras, cosa que tenía prohibido simulando un régimen de autoabastecimiento. Entonces, bueno, pues no, no sé si ganó perdiendo el presidente, pero por lo menos errores importantes que se crearon desde el 92 y se aumentaron en el 2013 con Peña Nieto, se están empezando sí. a corregir gracias a las políticas del presidente. Pues qué bueno que nos das luz con tu conocimiento del tema Rodrigo Benedict, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea tu columna, para que te siga en redes sociales? Bueno, pues muchas gracias. Ahí estoy en Twitter generalmente como RO Benedict, ahí como aparece en la pantalla, y en las otras redes sociales como Rodrigo Benedict. Y ahí está colgada en la columna del Washington Post que mencionas, donde explico pues a detalle lo que ha pasado y lo que viene. Muy bien, pues estaremos al pendiente, te estaremos molestando, eh, porque sé. Que estos debates continúan y continúan fuerte. Por lo pronto te deseo buenas noches, Rodrigo. Estamos al pendiente. A ti un fuerte abrazo y al auditorio también. Gracias, Rodrigo Benevit, eh, hablando con nosotros sin censura. Bueno, pues estamos ya para cerrar. Le agradezco a los compañeros de producción que hacen posible la transmisión. A usted también. Gracias por sus aportaciones económicas. por los... Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100.000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito, en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, ¿eh? también estamos. En Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo, sin ustedes nada.